hueso o la estructura, mientras que los ligamentos con tejidos conectivo fibroso que unen los huesos entre sí. Fundamentales para realizar toda actividad del día a día, tales como caminar, bailar, etc. Los ligamentos pueden ser en el tobillo, en la rodilla o en la pelvis. Los tendones son bandas de tejidos muy resistentes y entre los ligamentos tenemos el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral y por último el ligamento cruzado. Los corporales generan calor, sirven como protección de los órganos internos, hacen posible el mantenimiento de la postura corporal. Es un órgano o masa de tejido compuesto de fibras que mediante la contracción y la relajación sirven para producir el movimiento en el hombre y los animales. Podemos decir que los ligamentos son estructuras formadas por tejidos fibrosos. Tienen cualidades de la elasticidad y resistencia. Son fibrosos que unen los músculos a los huesos. Pueden unir también los músculos a estructuras como el globo ocular. Se mencionó anteriormente, los ligamentos se encargan de unir las articulaciones y cumplen tres funciones principales, las cuales son unión y estabilización de las estructuras articulares, envían información proprioceptiva y los ligamentos facilitan los movimientos articulares y fisiológicos. Alimentos ricos en calcio, como la leche, el yogur, huevo, queso, huevo, brócoli, espinaca, acelgas, alcachofas, semillas.